Zuek, esan bezala, zuek protagonistak izango zarete gaurko Bizkaiko txirrindularitza gala honetan, bai klubak eta bai txirrindulariak, beraz aurrera egin aurretik bideo bat jarriko dugu, bideo federatua. Federate, bideo hori, orain pantailan ikusiko duguna eta jarraian hasiko gara gaurko galarekin. Estoy seguro, porque al final es bastante dinero, ¿eh? Bueno, a ver, como tal son 14 euros al mes, Aita. Bueno. También te digo que hay seguros más baratos, ¿eh? No, sí, más baratos, pero hay que leerlos bien, ¿eh? Mira, por ejemplo, el de la Federación tiene cobertura ilimitada. Que ojalá no pase nada, pero si pasa... Además, es la cobertura obligatoria legalmente para participar en cualquier prueba. Ya, mira, ya me pasó una vez que el organizador de una prueba me obligó a adquirir su seguro para participar. Bueno, y quiero solo los del seguro, que son las actividades, los cursos que se hacen para nosotros y para los críos. Sí, al final es nuestra manera de ayudar a que se cuide el ciclismo en Vizcaya. Pues no se hable más. Tómate rápido el café, que nos están esperando en casa. Pasando, pues vamos a comenzar esta entrega de premios o de reconocimientos de la Federación Vizcaína de Ciclismo con los corredores destacados en la modalidad de ciclocross. Para ello tenemos a Alex Álvarez, el delegado de ciclocross de la Federación, y los premiados de este año en categoría femenina será Naya Arana, del equipo occidental Miribilla. Naya ha sido segunda clasificada sub-23 en la actual Copa de España de ciclocross y es ganadora de varias pruebas de esta temporada, además de ser campeona de Vizcaya. Y en categoría masculina tenemos a Unas Galán, también de Occidental Miribilla. Unas ha sido segundo clasificado junior de la Copa de España de ciclocross, además de ganar varias pruebas de la temporada. También es nuestro campeón de Vizcaya, Txalo Berobat, Biontzat, mesedez. Bueno, bortxe dituzuen Naya Arana eta Unas Galán, eh? Ikusten duzuen bezala, Alexekin batera, argazki polita aterako duguna. Eta saritu guztientzako gogoratu, hortxe isa bat markatuta daukagu, argazkia bertatik atara behar dugulako, argazki polita ateratzeko. Venga, bajarraitzen dugu, oraingoan pistan nabarmendu diren txirrindulariei oroigarria emongo zaie, horretarako Joseba Gorostiza, Bizkaiko Txirrindularitza Federakundeko delegatuak saria emango die, Izaro Oliveirari eta Ziortza Izasiri. Izaro Oliveira, 2023ko junior mailan mundialista izan da, Ziortza Izasi, bere amak jasoko du oroigarria, Espainiako txapelduna izan da bera, puntuazioan eta mundialista aurtengoan. Beraz hortxe da, Joseba Gorostizaren eskuti jasoko dituzte oroigarriak eta berarekin batera argazki aterako dute. Bueno, y seguiremos con la categoría de descenso y entregarán los premios a Asier Oyarzábal, delegado también de la Federación Vizcaína de Ciclismo, mesedez. Y tenemos como premiados a dos ciclistas, Yelko Romero del Baskonia Trek, campeón de Vizcaya 2024 y octavo en el Campeonato de España Élite, además de varias pruebas en la Copa de España. Y tenemos también a Iván Blanco del equipo Basauri Bike, un equipo que ha retomado la organización de las competiciones de descenso en Galdakao, una prueba con mucha solera en la modalidad y la única que se ha podido celebrar en Euskadi en 2023. Sorionak biei.
Baiga Bortxe, jaso dituztela zuen txalo zaparra da, merezitako txaloak deatzen modalitate horretan nabarmendu diren bi txirrindulariak Jelko Romero eta Iban Blanco. Bueno, jarraitzen dugu, oraingoan nabarmendu diren txirrindulariak ziklokrosean, mountain bike, cross country modalitatean, horretarako Cristian López, Bizkaiko txirrindularitzako federakundeko delegatua izango da, arduratuko dena, sariak ematen, eta jeitzi daitezela mesedez, Cristina Rico, Sopuerta SBT taldeko txirrindularia, eta Ugaitz Arrieta Occident Miribilla taldeko txirrindularia. Txalo zaparra da bientzako. Hortxe dugu Cristina Rico, Green Serieseko txapelduna elite mailan, eta bestetik Ugaitz Arrieta, Euskadiko 23 azpiko mailan azpitxapeldun, eta Bizkaiko txapelduna, eta Green Series liga horretan hainbat lasterketa irabazitakoa. En la categoría de ciclismo de carretera entregarán los premios Íñigo Larrucea, seleccionador de carretera de la Federación Vizcaína de Ciclismo. Y tenemos como protagonista, que ha estado en el cartel de la gala de este año, tenemos como premiada a la ciclista de Laboral Kutxa Eneritz Vadillo, que fue campeona sub-23 en línea y tercera en contrarreloj en los campeonatos nacionales de 2023. Y tenemos en categoría masculina a Ander Ganzabal, también del equipo Laboral Kutxa, ganador de la general del trofeo Lendakari de la Federación Vasca de Ciclismo. Sorionak biei, txalo bero bat. Ezagutzen duzu, egin, aprobetsatuko dugu, hartu hor, eskina. Hartu dira, joan, bai. Bueno, pues tenemos con nosotros a Eneritz. Y bueno, ella es la protagonista del cartel de la gala de este año. Ella es un ejemplo de, bueno, ya una mujercita que se está haciendo ciclista en el terreno nacional, ha entrado pisando fuerte en la categoría reina, en la categoría sub-23 élite. Ella ganó la categoría, hizo una gran carrera que pudimos ver en televisión. Y bueno, ¿cómo fue aquella experiencia, no? En el mismo campeonato nacional, además de resultar vencedora en ruta, con un tercer puesto, con tu compañera de ruta, también del equipo en contrarreloj, ¿cómo fue aquella experiencia? Sobre todo de cara a esas niñas que vienen detrás tuyo, que te puedan escuchar en Eneritz. Pues la verdad que fue súper bonito, además el poder hacer podium, como has dicho, con mi compañera, es algo súper bonito, además, pues eso, ¿no? En carrera se trabaja en equipo y pues todas trabajaron en parte para que yo ganase ese campeonato. Y luego el poder disfrutarlo todas juntas es una cosa súper bonita. Y bueno, en la crono me quedé con un sabor de boca un poco así, y el poder luego que terminar así la ruta fue algo increíble y la verdad que es súper bonito. Sorionak, Eneritz. Bego, borrek izin eta Eneritz Badilloren hitzak, eta jarraitzen dugu Bizkaiko txirrindularitzak antolatutako gala honekin, urrengoak saria jasoko dutenak, ba master maila horretan hainbat lasterketa antolatzen dituztenak urtean zehar, Galdakaoko txirrindulari elkartea izango da saritua, urtero master mailako lasterketa antolatzen dutelako. Asier Oyarzabal, Bizkaiko txirrindularitzako federakundeko delegatuak saria emango dio Galdakako txirrindulari elkarteko arduradunari ordezkariari. Berarentzako ere txaloak, haiei esker posible delako master mailako txirrindulariak baleiaketak izatea, lasterketak izatea, eta oker espanago Galdakako txirrindulari elkarteak
irailaren 15ean edo hortxe Santakurtzetan baien lasterketa antolatzen dute, Euskadiko txapelketa antolatu dute eta Bizkaiko txapelketa ere antolatu izan dute. Beraz, zorionak eta eskerrik asko Galdakako txirrindulari elkarteari. Y continuamos con la categoría para cycling, ciclismo adaptado. Haría entrega Alberto Serrano, presidente de ASFEDEBI, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Y tenemos como premiados a David Mouriz, de la Fundación Saiatu, campeón de Vizcaya de la modalidad de handbikes. Y a Aitor González, presidente de la Federación Vizcaína de Deporte Adaptado, por haber empujado a organizar, junto con la Federación de Vizcaya de Ciclismo, la jornada de iniciación al ciclismo adaptado y la tercera edición de la marcha por el ciclismo adaptado. Sorionak. Bueno, hortxe dira, ikusten dituzuen bezala, David Mouriz eta Aitor Gonzalezekin batera argazki atera dutenak eta jarraian hasiko gara, sari ezberdinak ematen Bizkaiko Txirrindularitza Federakundeak eskola kiroleko edo eskola mailako sari ezberdinak ematen hasiko gara. Asko direla, beraz horre eskertuko dugu mesedez, ahalik eta azkarren jeiztea armaietatik zuen saria jasotzeka. Udaberriko kopan mutiletan lehenengo urteko txirrindulariak, eta horretarako Asier Oyarzabal delegatua berriz ere gurekin izango da, sariak banatzen hasteko, maila horretan hirugarren sailkatua, Aretz Tellaetxe Bertol, bigarren sailkatua Araitz Ruiz Gutierrez eta lehenengo sailkatua Alain Villardón González txirrindulariak izango dira. Beraz, txalo zaparra daientzako, sekulako denboralia osatu dutelako aurtengo udaberriko kopan, hortxe dira, infantil mailako txirrindulari gazteak ikusten dugulako, eta aurten ikusi da gainera, udaberriko kopa horretan, Bizkaian badaukagula arrobia, txirrindularitzan, eta udaberriko kopa, infantil mailako lehenengo urteko txirrindularien artean, hori ze da podiuna, Aretz Tellaetxe, Araitz Ruiz, eta Alain Villardón. Continuamos con también Udaberri Copa, pero de segundo año, también en categoría de chicos. Y también dará el premio Asier Oyarzabal, mesedez. Tenemos en primer lugar a Pello Leguina Urrekoetxea, de Murias Arratia. En segundo lugar a Imanol Irazabal Barrena, de Elkar Kirolak. Y en tercer lugar a Andoni Villate Otxandio, de Durangaldeko Bizikleta Eskola. Txalo bero bat beraientzat, mesedez. Bueno, hauek infantil mailako bigarren urteko txirrindulariak ditugu, esan bezala, udaberriko bigarren urteko txirrindulariak podiuna, hortxe, ikusi atzekaldean, lehenengo zailkatua Pello Leguina, bigarren Imanol Irazabal, hirugarren Andoni Villate. Ikusten dugun bezala, sari banaketa pertsonalizatua egiten ari gara, haien argazkiekin eta guzti. Neskatilen artean, emakumezkoen mailan udaberriko kopan lehenengo urteko neskatilen artean, hortxe beste hiru txirrindulari izango ditugu, eta Leizuri Arrizabalaga, Euskera, Kultura eta Kirol Diputatuak saria emango die, orain aipatuko ditugun hiru txirrindulari. Hirugarren sailkatua bezala, Maider Hierro lagun artea taldeko txirrindularia, bigarren sailkatua Noa Vega Bilbao Hondarmendi txirrindulari elkartekoa, eta txapelduna lehenengo sailkatua Regina González Somarriba, Gastrobasca Liftra Rosmil taldeko txirrindularia. Esan bezala,
Leizuri Arrizabalagaren eskutik jasoko dituzte oroigarriak edo detailetxoak hiru txirrindulariak, hortxe podiuna, ondo osatuko dugu, erdian txapelduna, eskuman azpitzapelduna eta eskerrean hirugarren sailkatua. Txalo Zaparra da, emakumezkoetan udaberri kopan lehenengo urteko neskatilan podiuna. Y continuamos también en Udaberri Copa, pero de segundo año. También tenemos a Leizuri Arrizabalaga para entregar los premios. Como campeona de esta categoría tenemos a Maialen Narbona Bilbao de Punta Galea Txirrindulari Elkartea. En segundo lugar tenemos a Laia Lera de Miribilla BTT. Y en tercer lugar a Leire Eras del Car Kirolak. Sorionak Neskak. Bueno, se nota que está el Club Miribilla, ¿eh? El año pasado también se notaba que estaba el Club Miribilla, sobre todo cuando mencionamos a su entrenadora, monitora, Monse, y este año también se nota con esas ovaciones a las ciclistas del Club Miribilla. Venga, hortxe, zamezala, neskan podiuna osatuta, bagoaz, mini Grand Series mutilen mailako podiuna osatzera horretarako, Cristian López, Bizkaiko Txirrindularitzako Federakundeko delegatua izango da, sariak banatuko dituena, eta txirrindularien artean podiuna osatzeko, hirugarren sailkatua Joseba Sarabia Jordan Mendizmendi, Omar Fraile Eskolako txirrindularia, bigarren sailkatua Markel Iglesias Ureta Durangaldeko Bizikleta Eskola, eta lehenengo sailkatua Marco González Santos, hau ere Mendizmendi, Omar Fraile Eskolako txirrindularia. Hoiekin batera podiuna osatuko dugu, bai pantailan eta bai haiekin batera argazkia ateratzeko, Hortxe oroigarri moduan izango duten argazkia hiru txirrindulari protagonistak, esan bezala Mini Grand Series mutilen mailako podiuna osatzen dutelako. Las Mini Grand Series ha sido el torneo de escuelas de mountain bike de XCO celebrado durante 2023. Y antes comentaba Iker, ¿no?, los grandes aplausos que se llevó el año pasado esa persona de Miribilla BTT que nos va a acompañar ahora para entregar los premios de la siguiente categoría. Montse Peláez, por favor, del programa, es responsable del programa de iniciación de bici. Y tenemos como premiadas en primer lugar y como campeona de este torneo a Noa Vega Bilbao de Hondarmendi Txirrindulari Elkartea, a Maider Lorenzo Alonso de Basauntzak Eskola y a Laira Lera Gil de Miribilla BTT Eskola. Hortxe, ondo osatu podiuna, eh? Txapelduna erdian, azpitxapelduna eskuman, txapeldunaren eskuman, eta hirugarren sailkatua txapeldunaren eskerrean. Hori da, hortxe dira, Noa Vega, Maider Lorenzo, Laia Lera. Bueno, eta jarraitzen dugu oraingoan Ausarten Kopa Infantil mutilen sari banaketarekin hasiko gara. Hau lehiaketa eta lasterketa berri bat izan da aurten Bizkaiko Txirrindularitza Federakuntzak antolatutakoa, eta saria banatzeko mesedez hurbildu daitela Alex Álvarez, Bizkaiko Txirrindularitza Federakundeko presidente ordea, hiru txirrindulariei haien saria emateko. Hirugarren sailkatua Martin Larrucea Zulueta, Sociedad Ciclista Sodupe taldeko txirrindularia. Bigarren sailkatua Aimar Azkorra Santos, Punta Galea txirrindulari elkartekoa. Eta txapelduna
Álvaro Taramona San Juan, Sociedad Ciclista Sodupe taldeko beste ordezkaria. Txalo Zaparra daientzako, txirrindulari gazte-gazteak, lehen ere aipatu dugu, Bizkaian arrobia badaukagula, Bizkaian txirrindularitzan etorkizuna badagoela, eta gala honetan hori ikusten ari gara. Hainbat eta hainbat neska mutiko bizikletan ari direla, eta lasterketa eta proba ezberdinetan protagonistak izaten ari direla, batez ere aurtengo ekitaldi ezberdinetan. La Usarten Copa ha sido una competición que se ha celebrado durante el mes de septiembre y ha sido compuesta por varias pruebas de diferentes modalidades y bueno, pues son premiados los ciclistas que pues con la clasificación conjunta han resultado vencedores. En categoría femenina de esta misma competición entregará el premio Irantxu Solaguren, integrante de la nueva comisión de mujer de Fede Bici. Y las premiadas en la competición de este año son, en primer lugar, Maider Hierro Alzola, de Laguna Artea. En segundo lugar, Maialen Narbona Bilbao, de Punta Galea. Y en tercer lugar, Naya Muñiz Barboya, de Punta Galea, Txirrindulari Elkartea. Bueno, hortxe ikusten dugu Irantxu Solagurenen eskutik jasotzen ari direla, Bizkaiko Txirrindulari Federakundeak sortutako oroigarri hoiek, eta jarraian eskola kiroleko sari guztiak banatu ditugu eta federatu mailako sariekin hasiko gara, hor kadete eta junior mailako sariekin hain zuzen. Bizkaia Kopa kadete mailarekin errepidean jokatu diren sari ezberdinekin, eta horretarako Asier Oyarzabal berriro ere mesedez hurbildu daitela sari banaketa osatzera, eta hiru txirrindulari protagonistak ere podiuma osatuko dutenak, batetik Ibai Bilate Momeñe Bake Team taldeko txirrindularia, bigarren sailkatua Mikel Sanz Esteibar Kupra Galdakao Pan Menesa taldekoa, eta txapelduna lehenengo sailkatua Unai Moron Aranzabal Café Dromedario Flotamet taldeko txirrindularia. Bega, txaloak jaso dituztela zuen txaloak, merezitakoak, sekulako denboraldia osatu dutelako, aurten kadete mailan lehenengo urteko txirrindulariak ditugu, eta hori da, osatzen duten podiuma, esan bezala, hirugarren sailkatua bezala Iban Bilate, azpitzapeldu Mikel Sanz, eta lehenengo sailkatua Unai Moran. Finalizadas las categorías de escuelas, procedemos con esta primera categoría, de categoría cadete y junior. Una vez el aplauso a estos corredores, continuaremos con la Copa de Bizkaia Junior de carretera celebrada durante este año. La Copa Bizkaia Rural Kutxa de carretera en categoría junior ha tenido 11 pruebas puntuables, de marzo a septiembre. Nos hará entrega de estos premios Andoni Madariaga, representante de la Fundación Euskadi. Y tenemos en primer lugar a Ander Irazabal Pikatza, Egurrola Urdaibai, ciclista de Gernika. En segundo lugar, a Íñigo Uría, de Alinco Campagnolo, corredor alavés. Y corredor alavés también a Beñoit Díaz, de Alinco Campagnolo. Txalo bero bat beraien txat, mesedez. Bueno, hortxe dira, horre ziortzak aipatu bezala, Bizkaia Kopa horretan junior mailan podiuma osaten duten txirrindulariak, erdian Ander Irazabal, Andoni Madariagarekin batera, haientzako maiota.
Eta aprobetxatuko dugu Anderreri elkarrizketa txiki bat egiteko. Bueno, Ander, nola joan da aurtengo denboraldia? Suposatzen dut pozik izango zarela, ezta? Emandako mailarekin, lortutako lorpen guztiekin, ezta? Bai, bueno, pozik nau eindako denboraldi segaz. Egiz esan, ba, bueno, azikaren nuen petxetan, ba, hola, irabaziko lanela. Baina, bueno, ja, joan ziren pastan karrera, ba, ez da hit. Ba, esan, ba, bueno, ba, igual bada helburu bat olan posibli, eta gero politxe izan, ba, kompetentzia gonzan, eta ondo gonzan, ba, inigo eta benioit, eta, bueno, alinkoko taldekoak, be, ba, oso torneo hain eben. Bueno, aurkari gogorrak izan dituzu, eh? Urtean zehar, lasterketa ezberdinetan, horrek ere plus bat ematen du, ezta? Norbera be, hobetzen joateko. Bai, 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 eske azken karrerara, bost pertsona edo heldu ginen, irabazteko kapaz, eta, bueno, ba hori politxe da, eta azkenen torneoa berezizagoa edo politxe baitzen dugu. Eta, datorren urtera begira, badaukazu talderik, 23 azpiko maila horretan parte hartzeko? Bai, bueno, eizer taldera joan gonaz, eta, bueno, ba, espero, tan, ba, ondo paseo ikasi, eta lanien taldein, egiz izan. Eta asko entrenatu. Hori bai, hori beti. Bega, batxalo zaparra da, eh? Hortxe, ikusten duzuen bezala, Ander Irazabalen hitzak, bera izan da, protagonista nagusia, aurtengo denboraldi honetan, junior mailako talde horretan, maila horretan, bera zorionak Ander Irazabaleri, eta, bueno, ikusi duzu, datorren urtean, Eizer taldean arituko da. Jarraitzen dugu, eh? Oraingoan, Green Series Cyclocross Junior gizonezkoen mailako sariekin hasiko gara, Eric Martin, Green Series lasterketako zuzendari teknikoa izango da, sariak banatuko dituena, eta jeitsi daitezela, bairu txirrindulari protagonistak eta podiuna osatuko dutenak, batetik, Izai Fernandez de Agirre Pérez Sorribaik, Simal Factory, mountain bike team taldeko txirrindularia, bigarren zailkatua, Unaz Lombraña Belasco Seguros Bilbao Miribilla taldeko txirrindularia, eta azkenik, Oskitz Egiguren Santa Maria, hau ere, Sorribaik, Simal Factory, mountain bike team taldeko txirrindularia. Eh? Bueno, ikusten duzuen bezala, euskera eta ingelesa uztartzen da, txirrindulari taldeetan, team taldea, Simal Factory, eta Sorribaik, Lezamako Sorribaik taldeko txirrindulari ordezkariak bertan ditugulako, eh? Benga, beste txalo zaparra da gortxe protagonistentzat. Hauek ere denboraldi bikaina osatu dutelako eta merezita haientzako txaloak. Bueno, han sido 8 pruebas las que han completado la competición de las Green Series este año. Continuaremos con la categoría cadete femenino y nos hará entrega de los premios José Manuel Olano, organizador de la competición en Lezama, de la carrera de Lezama, de las Green Series de Lezama. Y tenemos como primera clasificada a Lucía García Benavides, de Miribilla, a Usue Larrucea López, también de Miribilla, y en tercer lugar a Yone Ortega Pascual, del equipo Miribilla. Bueno, pues que se note que las tres que completan ese podium son del equipo Miribilla BTT. Hortxe, txalo zaparra da gaientzako. Bueno, pues bonitos trofeos, bonitos detalles que han preparado desde la Federación Vizcaína de Ciclismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero son esos trofeos de madera que están tallados por Manu Gómez. ¿Veis todos los, todos los trofeos que están ahí? Están tallados por Manu Gómez. Y Manu Gómez esta noche también se ha pasado preparando este pedazo de guión con todos los premiados que todavía nos quedan, además, ¿eh, Siorcha? Sí, además de premiados, tenemos también algún pequeño homenaje, porque hay muchas personas que, bueno, trabajan a lo largo de toda la temporada para que
las competiciones sigan adelante, ¿no? El trabajo que no se ve, su calde colana, esa tenda euskeraz está, pertsona asko daude, ba, kluben atzetik eta, bueno, karrera askoren atzetik eta hoiek ere aipatuko dugu hemen. Ba hori da, eta horrela izan da jarraitzen dugu, oraindik ere aipatu bezala, hainbat sari banatu behar ditugulako, eta oraingoan Green Series emakumezkoen junior mailako sariak banatzen hasiko gara, horretarako, mesedez, hurbildu daitela, ba berriz ere, Jose Manuel Olano, Green Series taldeko, Green Series taldean ordezkari bezala eta antolatzaile bezala duguna, eta maila honetan txirrindulari bakarra izango dugu, baina bera da Valeria Mouro Álvarez Seguros Miribilla taldekoa. Venga, bortxe txalo zaparradak, esan bezala Valeria Mourorentzat maia horretan, Green Series Junior emakumezkoen maian, ba, bera izan delako, sailkapen honena lortu duen emakumezkoen artean txirrindulari bakarra eta beraz gaurkoan protagonista bakarra. Y con Valeria terminamos los premios, los reconocimientos a los ciclistas, los protagonistas de esta temporada de ciclismo aquí en Vizcaya. Y bueno, pues vamos a continuar con un homenaje, como os decía, porque bueno, hay personas con una larga trayectoria. En este caso, bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje, un aplauso muy grande a la persona que se jubila como comisario de la UCI. Tenemos con nosotros a Santi Bilbao y le dará entrega a Maya Fernández, presidenta del Colegio de Árbitros de Vizcaya, el premio. Sorionak. Bueno, bortxe, zorion du Santi Bilbao eri, zenbat lasterketa izango dituen bere palmaresean, txalo zaparradak merezitako omenaldia, merezitako eskerrona, hainbat eta hainbat urtetan, ba hortxe, lasterketa guztietan lanean izan dugulako.